Bienvenido al programa del torneo virtual de FEDAR. Nuevamente acá con ustedes, realmente muy contentos por el desarrollo que está teniendo el torneo virtual de FEDAR. Y me secundan, están conmigo los panelistas, la maestra Miriam Zárate. Buenas noches, maestra, ¿cómo anda? Hola, acá estoy. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Muy feliz de poder participar de este programa, de esta invitación. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Y bueno, acá estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias. Bien, y también desde Córdoba el maestro José García. Hola, José, buenas noches. ¿Cómo te va, maestro? Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches a todos tus televidentes. Realmente bien, bien, muy contento, ya arrimándonos, ¿no es cierto?, a la parte terminal de este espectacular torneo que nos ha dado la posibilidad de sumar a tanta gente participando. Realmente es un torneo que ha sido espectacular, realmente muy, muy bien. Felicitar a toda la gente que lo ha organizado porque realmente estoy muy conforme y mi gente está realmente feliz por haber participado. Bueno, y también está el maestro Ricardo Riero. Hola, Ricardo, ¿cómo te va, maestro? Muy buenas noches, bien dicho por José, finalizando este domingo, ya los jueces cerrando los cuartos de finales para entrar a la parte de podio, digamos, de cualquier evento internacional. Así que, como hemos dicho en otra oportunidad, un éxito tremendo, un trabajo enorme, maratónico, de todos, de los competidores, de los coaches, de los jueces que están justamente desarrollando este trabajo que entró en la caída, ¿no? Porque, en la caída en el sentido del volumen de trabajo que fue pocos días atrás. Así que nada, esperando ahora expectante los resultados finales que se acercan. Sí, verdad, verdad, verdad. Y bueno, maestra Miriam, ¿cómo va transcurriendo el torneo? Bueno, el torneo arrancó bueno, con mucha expectativa y bueno, reacomodando, ¿no? Pero bueno, ya estamos, como dijo el maestro Ricardo, acercándonos a los cuartos de final y esto como que fue fluyendo, ¿no? Nos empezamos a acomodar con el sistema, los jueces cada vez respondieron más rápido, fluyeron también, se acomodaron con el sistema, empezaron a trabajar mucho más profesionalmente hablando. Y bueno, y disfrutando, bueno, ahora viendo, como dijo el maestro Ricardo, quiénes son las personas que se van asomando, pero bueno, más allá del resultado, yo creo que ganamos todo, ganamos los jueces, umpires, obviamente, ganamos los profesores, ganamos los coaches, ganaron la familia, porque como ustedes dijeron en todos los programas que yo fui escuchando, si la familia no hubiera tenido la predisposición, ¿no es cierto?, de convertir su casa en el Doyán, porque con este tema de la pandemia, nosotros le aportamos, digo nosotros, en virtud de todos los que trabajamos, ¿no? Como instructores de taekwondo, les transmitimos a la gente que igual se puede, ¿no? Que si se quiere, se puede, y en 2 metros cuadrados el alumno demostró que puede entrenar, han adaptado su casa según la forma con la que han decidido participar en este torneo. Entonces vimos sus garajes, sus casas, sus patios, las plazas, como dijeron antes, mostrando el lugar al que pertenecen, que no es poca cosa, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a ver que la familia movió toda su estructura y modificó toda su estructura para poder mandar un video que detrás de ese video, como lo dijeron antes, lo practicaron 15 o 20 veces, estoy totalmente de acuerdo con el maestro Ricardo, de que este aprendizaje queda para toda la vida. Este tipo de torneo para mí vino a quedarse y nos permite juntar desde el norte del país al sur, al centro, toda la Argentina en su ancho y su extensión, que de otra manera, quizás por un tema de costo, quizás la gente no podía haberse juntado, porque siempre está que la hotelería, que los pasajes, y sin embargo acá lo único que teníamos que tener en cuenta era: estoy decidido a participar de esto. Esto me va a ayudar a mostrar mi mejor versión, porque yo tengo la posibilidad de grabarme la cantidad de veces que quiera,
le mando eso a mi instructor me ve, me corrige, me devuelve el video y me aconseja, y cuando yo lo mandé es mi mejor versión, y mi mejor versión no es haber mandado el video, sino el aprendizaje que me deja en ese recorrido entre que empecé la primera vez a filmar un video y decidí mandar el video 15, o el video 10, o el video 20, porque ese es el que a mí me convenció para participar. Así que yo creo que es rico este aprendizaje de donde lo mires. Este torneo nos ha enseñado muchísimo, no solo como umpires, sino por todo lo que mencioné hasta ahora. Así que yo creo que es un éxito rotundo, más allá de que obviamente va a haber un resultado, pero el hecho de participar, animarse, piensen que son casi 1.300 competidores de diferentes federaciones, diferentes, porque hay un montón de federaciones amigas que han aceptado el desafío, y eso también hay que destacar. No es solamente el torneo lo organizó FEDAR, pero también acá hay gente de otras organizaciones, ¿sí? La Asociación de la Escuela Integral, está todo lo que tenga que ver con FATI, y otras organizaciones que han apoyado nuestro evento y se han permitido ser parte. ¿Ser parte de qué? De algo que va a quedar en la historia. Va a haber un antes y un después de esto. Así que, para mí, ganamos por todo lado, más allá del resultado, y el hecho de haberse animado, son 1.300, pero de miles de practicantes de todo el país. Bueno, los casi 1.300 lo hicieron posible, así que felicitaciones por eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Toda la familia integrada, toda la familia de taekwondo integrada y las familias, así que sí, es impresionante toda la repercusión que está teniendo este torneo. José, y hablando de repercusiones, ¿cómo va esta jornada que se está desarrollando hoy domingo del torneo? No, excelente, ¿no? Excelente, tanto así que creo que el próximo programa lo vamos a tener que hacer de acá desde Córdoba, porque hay varios finalistas de Córdoba. Es un decir. Bueno, no, bien, bien. Muy contento, muy contento. Pero quiero decir algo que creo que es muy importante. Ya estamos en la cima de este evento, pero hemos demostrado que hay un equipo de trabajo. Hemos demostrado que se... Y te puedo adelantar, como primicia para tu programa, que hay proyectos para adelante y de un excelente nivel, y que seguramente van a ser tan convocantes y tan exitosos como este. Estamos trabajando desde las comisiones de FEDAR para que este sea un primer paso, pero se viene lo mejor para adelante, y los proyectos que vienen son muy interesantes y van a ser tan convocantes como este. Sí, yo creo, y creo que ahora, después Ricardo, el maestro Ricardo lo va a ratificar, que si ya arrancamos con el primer torneo, sí, bueno, no fue presencial, pero sí es virtual. Y con todas las imposibilidades que nos lleva la pandemia, estamos haciendo ya un torneo de 1.300 participantes o más, con todo el trabajo de los umpires, y de toda la estructura de las comisiones y los departamentos de FEDAR, que ya estamos con ese multitud de gente trabajando y participando. No me quiero imaginar lo que puede llegar a ser una segunda edición de un torneo virtual o un torneo presencial. Si ya arrancamos así, esto va a ser impresionante con la cantidad de gente que va a estar participando, ¿no, Ricardo? A ver, creo que, como muchos saben, al menos los que estamos en esta organización, a través de esta plataforma de Sportdata, que es la plataforma que se usa en los campeonatos del mundo o Copa del Mundo, el primer organizador de un evento fue Alemania. Alemania tuvo 248 competidores y 28 jueces. La segunda experiencia la tuvimos nosotros a través de FEDAR, con 1.300 competidores cerca y 85 jueces. Creo que la experiencia es enorme, y no me extrañaría, y creo que serían inteligentes, que la propia ITF, en poco tiempo, no me extrañaría que decidiera imitar este trabajo que hizo FEDAR para llevarlo a un nivel internacional. Yo creo que este gran esfuerzo que hicimos nosotros, en poco tiempo, la propia Federación Internacional, creo que
si observan este trabajo, van a buscar imitar este gran éxito y llevarlo al plano internacional. Creo que estamos a nada de terminar un evento, y la calidad en cómo ha crecido el evento, en los competidores mismos, en la calidad y cómo ha mejorado el trabajo de los jueces y árbitros, que lo han explicado ya en otras oportunidades, en cómo se ha superado las dificultades que surgieron a través de la informática, a través de cómo subían los videos. Yo creo que esta experiencia del taekwondo organizado por FEDAR es una experiencia que va a copiar la ITF para el mundo. Sí, yo aparte también, también aclarar que en Alemania de casi llegaron a 250 competidores, participaron 10 países. Y acá el torneo de FEDAR solamente en esta primera edición se decidió hacer nada más con la gente de Argentina, ¿sí? Hubo varios países alrededor que pidieron de participar, y bueno, decidimos, bueno, como es el primer torneo, vamos a hacerlo con la gente de la Argentina, y bueno, seguramente habrá otros torneos de ahora en más, porque se ha visto el éxito que hay y todo el beneficio que logra, o el beneficio que obtiene todo el practicante que está encerrado y toda la familia, y vieron la integración y el trabajo de todos. Y yo creo que es un ejemplo este torneo para que todas las organizaciones se puedan hacer un torneo y apostar no solamente a una competencia sana, sino también a la salud. Y a todo esto, maestra Miriam, ¿cómo en el programa anterior estuvimos hablando del trabajo profesional de todos los umpires? ¿Qué detalles ustedes ven en todos los competidores o algún detalle que tendrían que tener en cuenta para que el video que suben sea aprobado? Bueno, qué buen tema, gracias por ese punto, Máster Eduardo. Acá tenemos mucha responsabilidad, digo tenemos porque aparte de ser umpire, obviamente soy instructora, y los alumnos nos mandan los videos, nosotros les mandamos el protocolo o el formato de cómo tienen que enviar el video, y tenemos mucha responsabilidad como instructores. ¿Por qué? Porque ese video, antes de enviarlo, yo me tengo que fijar justamente que el alumno se vea desde que empieza la forma hasta que termina en cuerpo completo. Primero dijimos que podía ser un formato horizontal, luego, como empezamos a ver, que habían mandado en vertical, siempre y cuando se lo vea se aprobaba, pero no tenían que tener zapatilla, no tenían que tener medias, lo único que tenían que tener era el dobok y el cinturón. En algunos casos se les escapó esos detalles a algunos instructores, entonces el alumno estaba con, no sé, remera manga larga de color, arriba tenía la remera de su escuela y no la chaqueta, y es una picardía, peor, anotaron a los nenes, a las nenas, el sistema automáticamente te muestra que es masculino, entonces uno tenía que fijarse, ser delicado en eso, y marcar y cambiar a femenino. Entonces nos encontramos con, hablando obviamente porque todo el comité de umpire trabaja en conjunto con el comité de sistema, y nos mostraban ese tipo de detalle, ¿no? El alumno se toma todo el trabajo de hacerlo 15, 20 veces, yo como instructor recibo su video y le tengo que decir, mira, no se ve el número de código, que era súper importante, dejaban el número de código, salían de la cámara, eso también era importante. Entonces son detalles que el alumno, por más que uno se los mande por escrito y se los recuerde, ese video que yo recibo, tengo la obligación de verlo, tomarme el tiempo, comprometerme con ese alumno, esa alumna y esa familia por el esfuerzo que hicieron, más allá que por otro lado, esto no sé si lo destacamos, pero el torneo fue gratuito, pero en realidad ¿por qué fue gratuito? Porque hubo sponsor detrás de esto que nos permitieron organizar este torneo y darle la posibilidad que este torneo a este nivel, que es un nivel mundial, porque con este sistema se trabajan los mundiales, las Copas del Mundo, el alumno pudiera obtenerlo en forma gratuita. Entonces el instructor lo único que tenía que hacer es mirar ese video y fijarse que cumpliera con las condiciones mínimas, como recalqué antes, de mostrar el código, de tener la ropa adecuada,
de que se lo vea de cuerpo entero. Y una vez que nosotros subíamos ese video a Sportdata, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si yo lo subí con esa falencia y el alumno queda descalificado porque no cumple con el requisito, o la alumna queda descalificada porque yo como instructor me olvidé de anotarlo en la categoría de femenino, eso sí que nos dio mucha pena. Pero bueno, hay reglas para cumplir, como dijo el maestro Ricardo, esto nos deja un aprendizaje hasta en ese sentido, porque si nosotros, los que tenemos más experiencia y llevamos gente a campeonatos del mundo, vos sabés que le erraste en un punto, una coma, por decirlo de alguna manera, y no hay vuelta atrás, el sistema es duro en este sentido, y no te puede cambiar, no se puede contemplar este tipo de cosas. Entonces, esto nos va a llevar a que mucha gente que quedó descalificado su video porque no cumplió con las condiciones mínimas que se les había pedido, la próxima, les puedo asegurar, no les va a pasar. El instructor va a tener el cuidado de anotar y subir el video como corresponde para que el alumno pueda competir. Así que, en ese sentido, Máster Eduardo, creo que el aprendizaje que nos dejó es buenísimo, porque aparte, como dijo el maestro García, esto nos va a llevar como federación a hacer muchos más eventos, y como dijo el maestro Ricardo, hasta la ITF está mirando nuestro trabajo. Entonces nosotros, frente a próximos compromisos, que no me cabe la menor duda que van a venir, vamos a estar un paso adelante, no, mil pasos adelante, porque ya hemos pasado por esta experiencia. Así que yo creo que en todos los sentidos, esta experiencia es única y nos deja un enriquecimiento de acá para adelante. Así que yo creo que estamos súper preparados para enfrentar lo que se venga. Eduardo, quiero aportar sí. Lo siguiente. Nosotros, hubo cosas que tuvimos que... Estamos todos en aprendizaje. Entonces hay algunos temas que son de fondo y otros que son de forma. En cualquier campeonato del mundo, Copa del Mundo, si no tenés el lobo, quedaste afuera. Si abajo tenés una remera de color, vas a quedar afuera. Esto es lo que debe conocer todo competidor, en cualquier evento. Sin embargo, este desafío de hacerlo virtual llevó a flexibilizar algunas cositas que tenían que ver con lo virtual. Por ejemplo, esto de lo, como bien dijo la maestra Mira, nosotros pedimos en principio que sea horizontal. Porque bueno, dijimos una determinada altura, porque es la altura 1,20 m que la ve el juez. Sin embargo, después la experiencia nos llevó a decir, hay gente que tiene espacios largos y angostos. Entonces, poner la cámara de manera horizontal, veíamos que lo perjudicaba. Es un problema de forma, no de fondo. Entonces decidimos flexibilizar, por ejemplo, el cómo tenía que estar filmado. Puede ser vertical. Asimismo, cuando nosotros enviamos la invitación, teníamos la categoría hasta 9 años, que era 7, 8 y 9 años. Ante la demanda importante de instructores para que pudieran participar niños más pequeños, subdividimos la categoría hasta 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en la invitación decía que todos los cinturones blancos podían hacer la cruz por derecha y por izquierda, claro. Eran 7, 8 y 9 años. Posteriormente a la invitación, nosotros subdividimos y apareció la categoría hasta 5 años. Y los nenes cinturones blancos de 5 años, es muy probable que hayan comenzado su entrenamiento en la época de pandemia, ya cuando se cerró todo. Hacer derecha e izquierda para ellos, en ese era muy complejo. Flexibilizamos también hasta 5 años que tuvieran la posibilidad de hacer de derecha e izquierda. 6, 7 ya no, ¿por qué? Porque 7 ya estaba en el reglamento. Entonces nosotros también fuimos aprendiendo. En conjunto, los distintos comités, fuimos viendo, en función de la reglamentación, cuáles eran los problemas de forma y de fondo. Los de forma que tienen que ver con esto, con lo virtual, hemos flexibilizado para que todos tuvieran la posibilidad de competir. Después también hay problemas de fondo que se han cometido. Ejemplo, como bien dijo la maestra Miriam, el código fundamental, presentarlo. Si bien tiene que ver con lo virtual, si no presentas el código, ¿cuándo filmaste este video? ¿Hoy, hace una semana, hace 10 días? Entonces, hubo algunos casos de gente que fue descalificada por problemas de fondo, que estoy seguro, como bien dijeron recién, no va a ocurrir en los próximos eventos. Muy bien, bueno, se terminó el primer bloque, vamos a ir a una breve pausa para comenzar con el segundo bloque y tenemos un bloque
interesante. Van a estar varios coach de las escuelas que participan de este torneo virtual. Bueno, ingresamos al segundo bloque del programa de FEDAR, del torneo virtual de FEDAR. Antes de iniciar este interesante bloque, quiero avisarles que va a haber sorteos del programa y cómo vos podés participar. Bueno, tenés que participar compartiendo el programa de FEDAR, donde nosotros, la producción, va a tomar notas de todos los que están compartiendo el programa, y el que compartió todos los programas tiene más, cuanto más compartas, más chances tenés de ganar todos los productos de nuestros auspiciantes. Así que vamos a iniciar este segundo bloque del cuarto torneo de FEDAR, con una impresionante jornada. Estamos en los cuartos de final, y bueno, este domingo está a pleno la familia del taekwondo con este torneo. Bueno, nos están visitando hoy en este torneo los coach, así que vamos a presentar al Saborín del Sur, al Saborín Fernando Tapia. Sí, Pinino, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? La verdad que contento acá, un poquito el frío, poquito el agua, estos días está lloviendo mucho, pero feliz de poder ser parte de un torneo tan importante, de ser el primero de la Argentina, y bueno, la convocatoria por ahí que le ha puesto el Sur, que ha aportado muchísimo. Creo que estamos muy, pero muy felices, porque la verdad que lo estamos disfrutando. Bien, Pinino. Pinino, el Saborín, está su escuela... La Asociación Minera está en tres provincias, en Santa Cruz, en Chubut y en Río Negro. Y también está el Saborín Jovanovich, de la Escuela Puchambé. Hola, ¿cómo te va, Damián? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, y también contento y feliz por estar disfrutando de este torneo, de este evento que nos tiene en vilo a todos, tanto para la preparación de los videos como para el control de los resultados y demás. Y la verdad, disfrutando. También, bueno, la Asociación Puyambé está en varias provincias y también en la costa atlántica, en varias localidades, y también en la zona oeste de Buenos Aires y zona norte, en varios lados. Es una asociación que ha aportado muchos competidores trabajando en este evento. Y también nos visita hoy el Saborín Andrés Germán. Hola, Andrés, ¿cómo te va? De la Asociación APAT. Correcto, buenas noches a todos, buenas noches, maestros, gracias por la invitación, placer estar con ustedes compartiendo este evento, el primero en Argentina, la verdad, un disfrute total. Bueno, la Asociación APAT también está en varias provincias, y está a pleno también en todo la provincia de Buenos Aires, pero también en el sur y también en el centro de Argentina, ¿sí? Y también nos está visitando el maestro Alejandro Vanegas, de la Asociación Enseñanzas Integrales. Hola, maestro Ale, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contento y muy animado con este evento, la gente súper enganchada, y bueno, lo que decíamos un poco off the record, el tema de todo el mundo que se involucra para este evento, filmando en cualquier lado con tal de que salga bien el diagrama, los detalles. Bueno, la gente es súper enchufada y bueno, una alegría estar compartiendo esto, y bueno, con los instructores y los maestros que están acá presentes, y con el resto de amigos que tengo por ahí. Es verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar con los coach, y vamos al sur, con Tapia. Bueno, Pirino, aparte de todos los competidores
que tu escuela pingüinera participa de este evento. Bueno, nos llegó toda la información. Estás compitiendo en una linda categoría con muchos, muchos pequeños chicos de los veteranos. Así que con mucha experiencia. ¿Cómo te llevó a hacer? ¿Cuántas veces hiciste la forma? ¿Qué no, forma? Dos veces nada más la hice. La verdad tomé mucha experiencia con mis alumnos. Los veía más o menos cómo lo hacían y aparte más de dos veces no lo podía hacer porque me cansé. Me cansé en la segunda, así que hicimos solamente dos veces. Pero gustó bastante, participé en muchos torneos y no quería quedar afuera de esto. Me queda un año para rendir a séptimo y tenía pensado retirarme en Eslovenia. Bueno, se postergó y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo acá también? Compartir con mis alumnos, con mis hijos, acá de Caleta, de mi escuela propia, puse 39 competidores. Aparte, los alumnos quieren ver al profe también hacerlo, el sabón, así que lo hago con, siempre participo. Qué lindo, qué lindo. Y aparte ya en Caleta ya está liberado para poder asistir al gimnasio, ¿no? Sí, pero tenemos un protocolo que es de 2,25 metros por persona. Solamente por más grande gimnasio pueden ir 10 personas, incluyendo el instructor. Yo tengo alrededor de 60 alumnos. Por ahora tengo 8 grupos completo y es muy agotador. Uno por ahí. Yo en una clase normal meto 30-35 alumnos. Tengo 3 turnos. Ahora tengo 8 turnos y el desgaste es tremendo, pero por la diferencia de donde están ustedes, yo creo que tenemos la ventaja de poder estar más. Sí, tiene una ventaja en la parte de presencial que acá en todo el ámbito de AMBA de Buenos Aires es imposible, no podemos, así que bueno, hay que aprovechar, lo tienen que aprovechar ustedes, y bueno, en el caso de la gente de acá de AMBA tenemos el doble o el triple de trabajo. Y de ese trabajo, Damián, ¿cómo va ese trabajo con coachando y tirando las devoluciones a los competidores? No, bien, bastante bien. Yo creo que este tipo de torneos, más allá de los desafíos de los torneos presenciales, nos dio nuevos desafíos. Que uno intenta aprender día a día de esos desafíos, porque la comunicación, gracias a este torneo, es mayor con los alumnos. El ida y vuelta de correcciones técnicas, el desafío de encontrar el lugar adecuado, el espacio adecuado dentro de casa, la mejor luz, son cosas que uno, esta pandemia nos hizo trabajar de esta manera, pero la verdad que es un lindo desafío que este torneo virtual nos propuso, lo estamos llevando a cabo bastante bien y estamos aprendiendo. Y creo que todas las familias y los alumnos Están contentos. El torneo llegó en un momento crucial porque las clases hay veces que los chicos las creen insuficientes o no las creen, sino que necesitan esa incentivación más allá de las clases comunes que cada instructor da y este torneo, al ser tan abierto y a nivel nacional, nos permitió que los chicos estén más conformes, que las familias sepan que se las tienen en cuenta y que los instructores lleguemos cada vez más a las casas. Así que la verdad que bastante bien, por suerte bastante bien. Andrés, yo creo que este torneo dio una inyección más y reformó las clases y le metimos una meta a la gente, ¿no? Pensar en una meta, tenés un torneo, estaba medio que decayendo un poquito las clases virtuales, por lo general todos los instructores me estaban comentando, y este torneo le dio una inyección de vitalidad impresionante, ¿no, Andrés? Sí, la verdad que es, lo estuve escuchando y es eso, es una herramienta más que nos facilitó el hecho de transitar esta cuarentena. Yo hablo mucho con mis alumnos, esta cuarentena también me hizo acercar desde otro lugar con alumnos, con la familia, de estar llamándolos, tenés una conexión constante con ellos,
y siempre digo a mis alumnos que tienen que tener, como ese dicho del burro y la zanahoria, tener una meta adelante, un objetivo. Eso hace que uno camine hacia adelante. Y creo que este torneo sirve para eso, para que uno pueda seguir practicando, seguir entrenando y seguir avanzando. Tengo, a ver, sin dar nombre a mis alumnos, yo estoy orgulloso de cada uno de mis alumnos, más allá de, como habíamos hablado antes del programa, ¿no? como se dice, ¿no? De los resultados que puedan llegar a tener en este torneo en sí, todo lo que generó, todo lo que genera este torneo, el vínculo con los chicos, el de ponerse, el de practicar. Hay chicos, hay alumnos míos que rindieron examen y después entró la cuarentena y la nueva forma, recién la aprendieron en la cuarentena y este torneo fue el objetivo, tengo que saber porque todo el torneo. ¡Wow! El orgullo de uno como instructor de que la practicaran en esta forma, de esta forma online, ¿no? Tan difícil, pero con ese gustito de ir para adelante, de querer incentivarse, motivarse, perdón, por querer más, por querer practicar. Y el profesor también se graban. Y un montón de videos recibí. El profesor está bien, los padres. Y creo que fundamentalmente este torneo no se pudo haber hecho por la magnitud, por el apoyo de los padres, la familia. O sea, creo que es un torneo donde la magnitud, muchos partidos, y el hecho de compartir esto con los padres en familia, ¿no? De buscar un lugar para grabarse. Profe, está bien así como lo hizo mi hijo, y generar ese vínculo, ¿no? Hijo, padre y profesor, la verdad. Generó muchísimo este torneo y enhorabuena, la verdad que un disfrute total. Y en este camino de lo que decimos nosotros de reactivar al alumno, reactivar a la familia, maestro Alejandro, yo creo que, no sé si usted lo ve así, que esto, como dijo recién el Sabonín Andrés, aprendieron más rápido la forma, preguntaron más, vieron el detalle, y hubo un clic en el alumno a partir de este torneo. Sí, bueno, principalmente por la motivación, cuando el trabajo se viene haciendo día a día, pero bueno, como dijiste antes, se iba bajando la motivación de la gente con el tema de las clases virtuales, ya llevamos casi 3 meses algunos dando clase, o quizás más, pero mínimo 3 meses, y como que a veces baja un poco. Cuando se presentó la idea del torneo, y nosotros la empezamos a difundir a los diferentes profes, los nenes se entraron a enganchar, paralelamente se engancharon creo más los padres, porque bueno, yo, como dijo Andrés antes, los padres te mandan los videos, te dicen está bien, está mal, si sale de imagen, uno diciendo, bueno, que no, que hay que respetar el reglamento, que la zapatilla, que las medias, que la remera, bueno, que se por ahí te mandan 3 o 4 veces el video. Y uno, yo por ejemplo, no tengo tanta gente, creo que son 20, no llega a 20 competidores, no me imagino el trabajo enorme que tiene que hacer Pinino allá en el sur, ¿viste? Subiendo, porque aparte tenés que sumarle videos a los que ya van ganando. Entonces, es un trabajo enorme. Que si ayer, por ejemplo, con una alumna, ¿no? Anecdótico, tenía que subir un video y no podía porque el WeTransfer no me autorizaba, no lo podía bajar a la computadora. Bueno, esos problemas que se van presentando. Pero, volviendo al tema de la motivación, el torneo fantástico porque de alguna manera hemos entrado a la vida personal de cada familia, porque que estén grabándose en el garage, en el jardín, porque bueno, en el sur tiene la ventaja de estar, por ejemplo, bueno, todo, vuelvo a Pinino porque es un gran amigo, pero aparte lo veo, ¿no? Están todos en el gimnasio, el piso de goma, ordenadito, ¿no? Y por ahí nosotros acá no tenemos esa posibilidad.
Obviamente que no va a quitar, va a ser mejor o peor, pero es el hecho en sí. Y el sacrificio de que de alguna manera los nenes salen al jardín, césped, y hacen la forma. Y no hace 25 grados. ¿Eh? Así que realmente muy, muy contento, muy contento. Un torneo a la medida de Argentina en el nivel de volumen, porque, bueno, creo que ya, como sabrán, bueno, he estado muchos años viviendo en Europa y esto, por ejemplo, como se vio en Alemania, ¿no? El torneo de Alemania, 250 competidores. Para Europa es un éxito, es un éxito. Pero para Argentina es un éxito cuando pasa de 1000. Cualquier evento cuando pasa de 1000 es un éxito. Hasta abajo no hay nada. Así que no, muy, muy contento con eso. Y 250 competidores con 10 países, impresionante. Sí, bueno. Pero vos imaginate, suponete que se haga el campeonato nacional. Hoy por hoy la ITF en Argentina está dividida, bueno, lo que sea. Pero el campeonato nacional de cada organización, ¿no? En Argentina. 1000 cinturones negros, 800 cinturones negros, bueno. El campeonato nacional de España, ¿sí? 220 competidores, un éxito total. Hay que salvar las comparaciones, pero por eso vayamos al evento en sí, ¿no? De cómo se está organizando. Y el sistema informático, bueno, de primera, porque nos ha brindado todo el equipo del Grandmaster Cats de facilitarnos y bueno, y todo el equipo que está detrás de él, ¿no? El maestro Riero, la maestra Miriam Zárate, bueno. Voy a pecar de malo porque no me voy a acordar de todo, pero... No, somos muchos. No, sí, obviamente, usted maestro, pero hay un montón de gente detrás de este gran evento que, informático principalmente, llegó a todos nosotros. Yo de alguna manera ya lo conocía, porque los coach, cuando inscribimos a la gente al Mundial de Irlanda, ya conocíamos el sistema, pero hay otra gente que no, y gracias a este esfuerzo, y esfuerzo y patrocinado, para que sea gratuito, para que pueda ser gratuito. Bueno, todas esas cosas hacen que esto se magnifique más allá de los resultados de cada alumno y de cada competidor en particular. Bueno, vamos a tener que redondear con las preguntas finales a nuestros coach. Y algo más que quieran decir ustedes, pero yo lo que la pregunta por ahí a Pinino o después para Alejandro al final, si no responde el Saborín, es, yo creo que fue una decisión acertadísima hacer un torneo y poner la plataforma de Sportdata. No sé qué opinás vos, Éxito, un éxito total. La verdad que estamos muy entretenidos. Coincido con Andrés, con Damián, la familia está plena. Y bueno, por ahí la diferencia es que uno va a un torneo y en un día se termina todo. Yo ayer compitieron 20, competimos, y tuve de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de las 3 hasta las 10. 20, a los 20 lo filmé yo. Hubo uno que lo tuve que filmar 18 veces. Así que imagínense en el trabajo y después poderlo subir a las 10:30 de la noche se nos cortó la luz, ir a una estación de servicio que tenía un grupo de electrógeno, un amigo, y empezar a mandar. Pero bueno, la verdad que contento, feliz. Estas cosas a mí me gustan, esta locura, me encanta hacerlo. Muy agradecido al maestro Herreiro, porque la verdad que me ha ayudado muchísimo. Ha estado siempre atento en todo, lo mismo que Miriam, para los pequeños detalles que, como dice Ale, la remera, la zapatilla, el espacio, la altura. Uno por ahí filma porque sí, pero acá tener un metro veinte, cómo se paran, uno trata de... Yo hasta le puse banner de fondo, le puse todo el color, no quería filmar a la tarde porque era el sol, tenía que ser de mañana para que no entre el sol a la ventana. Entonces me fijé en todas esas cosas porque hacía más profesional a mi trabajo y al de los chicos. Y bueno, agradecido a los padres porque la verdad que el aguante que me tienen... Ayer fue un día de loco, hoy digo, bueno, uno como profe quiere que pasen todo, pero por otro lado digo, mañana tengo que hacer 10 seguro, más lo que pasen hoy. Así que bueno, estos días como que me interné en el gimnasio. Es verdad, es verdad. La pasión que le ponemos por el taekwondo
Damián, y me imagino que vos también tenés esa pasión que te están mostrando todos los coaches, ¿no? Sí, constantemente, sí. Es una pasión muy grande, tanto de los chicos como la nuestra también. Lo vemos reflejado también en las correcciones que nosotros como coach hacemos de determinadas cosas del video, que ayer a la noche me di cuenta de que tenía un montón de imágenes y videos en mi teléfono de correcciones que hacían mis alumnos, de cómo ubicar el brazo, la posición, y esas correcciones que nosotros estamos acostumbrados a hacerlas en el gimnasio, hacerlas por un WhatsApp, por una conexión de Zoom, es raro, pero a la vez es gratificante saber de que nosotros no perdimos la pasión por enseñar, de que ellos no perdieron la pasión por aprender. Y volviendo a la pregunta suya o el comentario de haber acertado por la plataforma, es un acierto muy grande por la transparencia que da, por seguir el minuto a minuto, tanto las familias, los chicos o nosotros. También ver las comparaciones de los videos en su momento, como para ver cuál fue el motivo de la derrota o del triunfo, en este caso sería indiferente, pero es gratificante, la verdad, todo esto, todo el entorno, la organización que tuvo reuniones previas con jueces, con coach, que nos ayudaron un montón, y la verdad que si las familias y los chicos están contentos, nosotros también, y no dejamos de volcar ningún momento la pasión que tenemos por esto. Andrés, meterlos ahora en Sportdata también, lo que uno puede ser, aparte de tener el programa y haber un resumen, ¿sí? Podés ver todo el torneo, o sea, podés ver todas las llaves, todas las categorías, o sea, eso, ¿cómo lo valorás vos? Me parece que es, como dijimos antes y como se viene diciendo, me parece que es una herramienta que uno como instructor, como coach, como instructor, la tiene que saber utilizar, también como para seguir incentivando, motivando a la gente para que vean todas las llaves, que capaz en un torneo común, los infantiles, los colores hacen su torneo, su parte de torneo, y se van, los padres también. En este caso, estar grabado y quedarse registrado, uno puede llegar también a ver la forma de los danes, ¿sí? El placer de ver la forma de los danes. También ver que estamos todos en la misma, ¿no? Estamos todos en esta cuarentena, y filmarse, como decía el maestro, ¿no? En el patio de tu casa. Algunos tengo el hecho, ¿no? De subir el piso de goma y poner el piso de goma arriba de la membrana de la casa para filmarse. La verdad que nos muestra un poquito cómo se está motivando la gente con este torneo, y da un placer enorme. La verdad que es un registro, va a quedar un registro del primer torneo, estas filmaciones. La verdad es en buena hora que se pudo hacer como para seguir hacia adelante, como estoy diciendo, ¿no? Y la verdad, felicitar a los maestros que se pusieron, me quiero que van un pequeño segundo en esto, ¿no? En este final de la verdad, felicitar a la gente que se puso al hombro, vos y todos los maestros, al maestro Kat que trajo la idea, el maestro que se pusieron al hombro el torneo, pues sin ellos me parece que esto no se podía haber hecho, con los jueces, capaz están por detrás, que uno no lo ve, y capaz tienen su trabajo también, y llegan a casa para ver y poder juzgar, digamos, los videos. La verdad que también sin el apoyo de ellos, este torneo, pensar que son 1.300 competidores, ¿cuántos jueces hay? No me quiero equivocar, la cantidad de jueces que hay, pero la cantidad de videos que tiene cada jueces, y más lo que fue la semana que pasó en las previas, me parece que es como para dedicar un aplauso a ellos, porque es tremendo. Así que, nada, ya, mis saludos y mi respeto para ellos. Como dicen los chicos, nos pusimos las 10. Bueno, Ale, de la decisión acertada de usar el sistema de Sportdata, también creo que vos palpaste, y todos están comentando, todos que las reglas son parejas para todos. No me queda nada. No, seguro.
con este sistema, con este tipo de competencia, me parece que las reglas son parejas para todo. ¿Y cómo lo vivís vos como coach? Bueno, estoy medio complicado, ¿no? Porque paralelamente de ser coach, también soy árbitro. Entonces, tengo un horario, bueno, un poco, creo que como todo el resto, ¿no? Responsable de su trabajo, en el sentido de que 8:30 a.m, un día de estos me levanté para ir corrigiendo, porque un día tuviste 6 nada más match, al otro día fueron 20, al otro día son 50 match que por ahí tenés que ver, o suponete 30 match, son 60 videos. y no es que, sí, los mirás, bueno, no, la mirada es más detallada, tenés un montón de posibilidades como para reafirmar lo que estás, el veredicto que vas a dar, porque tenés el libro al lado, tenés un montón de material en el cual podés la duda que te llega a dar, la resolvés en el momento. Un detalle que se te pasó, bueno, hay un montón de cosas. Eso es como árbitro. Y como coach, bueno, la mayoría por ahí me conoce, y a mí no me gusta perder ni la figurita, pero fui un competidor nato toda mi vida. Pero trato de transmitir esa motivación a los chicos y que bueno, que después el ganar o perder siempre es una circunstancia y se crece más que nada, con eso. Y esto es totalmente una herramienta totalmente nueva que vino, como fue las clases virtuales, como todo lo que va surgiendo en esta etapa, vino para quedarse, porque mañana seguramente saldrá otro evento internacional, no solo para Argentina, sino que desde Argentina para el mundo, por ejemplo. Y bueno, imagínate que en Argentina ya hay 1.300 competidores sumada al resto de los países. Así que realmente, vuelvo a repetir, un trabajo faraónico desde el punto de vista de la informática, faraónico desde el punto de vista humano, que es el de ustedes. Vuelvo a repetir, no nombro para no pecar de malo, pero nombro los conocidos, ¿no? Los más allegados, y bueno, toda la gente que está detrás del escenario como ustedes, ¿no? Trabajando, no solamente en el torneo, porque este trabajo, como lo dijo Damián, Andrés, viene desde antes, las reuniones que se hicieron, yo a mí ya no me creían en casa, no, tengo que ir a una reunión de Zoom para coach, ¿otra vez? Entonces, tuvimos un montón de reuniones, se aclararon temas, y así todo, a veces la gente tenía dudas, por la falta de inexperiencia, y vos imaginate que todas esas cosas se resuelven un día antes o la misma mañana del torneo, ¿no? Cuando es presencial, la mañana dice reunión de coach, 20 minutos, y dice esto es así, 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 así. Acá se tenía que entrenar a la gente, a los coach que no conocían el sistema, entrenarlos para subir un video, para darse de alta en Sportdata, para luego enlazar los datos de Sportdata al torneo de FEDAR, poder ver los resultados y los árbitros paralelamente, crearnos una cuenta de árbitro, entrar como árbitro. Hay veces que por ahí te confundís, decís, entras como árbitro y dices, no veo esto, ah, no, estoy como árbitro, perdón, entro como asociación. Y bueno, así que, y por otro lado, bueno, felicitar quizás nuevamente a la gente del sur, que ha tenido, bueno, una presencia espectacular, y es una herramienta que a veces cuesta. Yo he viajado muchísimo por Argentina y cuesta cuando se hace un torneo, y siempre en Buenos Aires, me dice Pirino, ¿viste? Siempre en Buenos Aires, y tenés que tomar el avión y tardar 2 horas, y no todos tienen la posibilidad de llegar a competir, y no todos vienen en las mismas condiciones, y este torneo es y será algo que vino para quedarse. Así que muchísimas gracias, y bueno, seguimos disfrutando de esto. Bueno, creo que bueno, ustedes cuatro hoy representan a la inmensa masa de coach y de instructores que están participando de este torneo. Queremos agradecer por el apoyo al torneo, por las ganas que están poniendo y por la profesionalidad que día a día están demostrando a nuestros coaches de Argentina, que tenemos
no sé si los mejores, pero casi los mejores, pero yo creo que somos uno de los mejores coach que hay en el mundo del taekwondo. Así que gracias a ustedes. Y los más jodidos, ¿eh? Los más bravos, sí. Y gracias por estar en este bloque. Y antes de cerrar el bloque, quiero agradecer también a nuestros sponsors, a Granmar, a OCN, Argentina Indumentaria Urbana y Deportiva, y a Speed Unlimited Energy Drink, por auspiciar este torneo y que nos den toda esa energía para seguir continuando con este torneo virtual de FEDAR. En el tercer bloque, arrancamos el tercer bloque, así que bueno, muy contentos del programa del día de hoy domingo. Estamos en la noche del domingo y bueno, disfrutando de este hermoso programa que recién pasaron los coaches. Así que bueno, antes de iniciar el tercer bloque, bueno, ¿querés participar en el sorteo del torneo virtual de FEDAR con nuestros auspiciantes? OCN, Granmar y Speed, solamente tenés que compartirle el programa y ahí entras directamente al sorteo. Y si vas compartiendo todos los programas, tenés más chances. Así que el último día del torneo, el último programa, vamos a hacer todos los sorteos que nuestros auspiciantes ya nos están haciendo llegar todo lo que vamos a sortear. ¿Sí? Bueno, vamos al tercer bloque. El tercer bloque, saben que en el torneo tenemos taekwondo adaptado, la competencia de taekwondo adaptado. Hoy nos visita Lucas Horman, ¿sí? Y es alumno del Sabonín Lucas Vizcaíno, del Sabón Lucas Vizcaíno Segundo Dan, y el encargado, el Sabonín encargado, es Emanuel Troncoso. Bueno, buenas noches, la familia. Ahí está la mamá Anaí y Rodrigo. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, por suerte, acá. ¿Cómo te va, Lucas? Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bueno, acá también están el maestro Ricardo, y el maestro Ricardo tiene una pregunta o una reflexión para hacer. Muy buenas noches, familia. Muy buenas noches, Rodrigo, Anaí, Lucas. Saben que, bueno, como ustedes saben, en el torneo estamos promediando el evento, 1.300 competidores, taekwondo ITF abarca todo. Y sobre todo cuando hablamos de los menores, hablamos de la familia, porque no hay ningún niño que de pequeña edad que pueda hacer todo él solo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes cuenten su experiencia de como papás, cómo vivieron este evento, cómo vivieron este evento colaborando con Lucas, cómo fue cuando salió la decisión del torneo, cuando decidieron anotarse, todo el trabajo, todo este trabajo, es una manera de decir, ¿no? Toda esta forma de compartir con su hijo, con Lucas, la posibilidad de un evento virtual. ¿Cómo fue esa experiencia? Y mirá, nosotros cuando nos enteramos del torneo, que nos contó el Sabonín y el Sabón, nos contaron, la verdad que fue, estuvo bueno, digamos, porque la charla fue en este sentido, ¿no? De aprovechar, de poder participar en un torneo, donde poder tener la experiencia como familia. Bueno, obviamente que Lucas pueda mostrar lo que fue aprendiendo con ellos, que son pequeños pasitos, pero gigantes para él y para nosotros, ni te cuento. Ya se me está poniendo la piel de gallina, así que ya estoy empezando a temblequear, pero bueno, fue muy lindo, digamos, aparte la oportunidad de poder participar, de hacerlo desde casa, que eso es importante, digamos, porque Lucas se iba a sentir como con confianza para poder desarrollarse, nosotros ayudarlo. Él se divirtió muchísimo cuando tuvimos que hacer los videos. Él, la verdad que, para él era un juego, él estaba divirtiéndose y haciendo algo que le gusta. Y saber que iba a poder compartirlo con otros, con su Sabonín, con su Sabón, él estaba contento. La verdad que como familia fue muy lindo, fue muy lindo.
Bien. Y Lucas es el profesor, ¿no? Lucas Vizcaíno. Porque vos tenés que transmitir la información del conocimiento, ¿no? Para Lucas. Pero en casa él no tiene otra opción que apoyarse en los papás. Como todos sí. Los niños pequeños. ¿Cómo sentiste vos este trabajo? ¿Cómo hiciste para que Luca participara, para que los padres se involucraran? ¿Cómo fue ese trabajo que vos en representación del resto, porque son muchas las familias que tuvieron que hacer esta tarea? Sí, primero y principal hay que recalcar que los padres son lo más. Se dedican 100% a él, lo apoyan en todo, y eso es algo muy, muy valorable. Sí, nosotros nos tratamos de llegar a Lucas porque es un chico, más que nada es un chico y siempre tratamos de dar todo lo que sea información de taekwondo, todo lo que sea desarrollo y todas esas cosas, un juego para él, que se divierta, que sienta que puede participar como todos, ¿sí? Entonces eso es lo principal. Y los padres siempre ayudando en todo eso, muy bueno, muy bueno. Sí, no, y, no sé si tengo, si puedo agregar y Lucas, algo. Lucas es el competidor. Lucas, muy contento, más o menos, por participar, como muy bien, más o menos mal. Soy feliz. Qué bueno, qué bueno. Más fuerte, decilo. Soy feliz. Qué bueno, creo que lo que siente la gran mayoría de los que están participando hoy, por no decir todos, ¿no? Yo de mi parte, nada, felicitar a los papás, felicitar a los Lucas, competidor, felicitarlo a Susabón, y en nombre de Susabón y de los papás, felicitar a todos los papás que hicieron posible esto. Yo les contaba hoy que el 27% de los 1.300 competidores son niños hasta 9 años, y el 59% son niños hasta 13 años. Son edades donde toda la familia está atrás. El adolescente adulto se arregla solo por ahí. Pero en este caso, invariablemente, toda la familia fue parte del evento. O sea, 1.300 competidores, si lo multiplicamos con los papás, con los coach, con todos los que han trabajado, estamos hablando de 6.000, 7.000 personas involucradas en la realización de este evento. De gran parte papás. De mi parte, nada. Felicitaciones. Primero felicitar a Rodrigo y a Anaí por la decisión de dejarlo participar a Lucas, ¿no es cierto? Me gustaría que comentaran ustedes, a partir de la decisión de que Lucas practique taekwondo fuera del el hecho particular de este evento, ¿qué evolución han notado en Lucas a partir del el comienzo de la práctica del taekwondo? Para él fue súper positivo, tiene un grado de atención muy corto antes del taekwondo. El resultado desde el comienzo de la práctica se notó en la escuela, en las terapias. Lucas es un nene que va con acompañante a la escuela. Y fue súper positivo desde las primeras clases, porque en el día a día su acompañante me fue diciendo que Lucas estaba mucho más tranquilo, estaba más atento a las clases, más atento a su señorita, a sus compañeros, a aprender, y se dispersaba muchísimo menos. Bien, bueno, excelente, ¿no? Es muy importante el rol de la familia acompañando. Los límites prácticamente no existen. Los tiempos de los chicos. Entonces, es muy importante que los padres asumamos eso y los acompañemos permanentemente, ¿no? Así que, bueno, una decisión muy inteligente. Y bueno, de parte de FEDAR vamos a contar en ser inclusivos con todos, con los mayores, con los menores, con los casos diferentes, porque el nombre, a veces nos costó mucho ponerle a esta categoría el nombre adaptado, pero mucha gente lo malinterpretó, porque el taekwondo es el adaptado hacia el niño, adaptar la clase hacia ellos. No que el chico sea el que se adapta a la clase. Entonces, esa es la gran decisión. No sé si el nombre es adecuado o no, pero creo que hay que aclararlo, que es el taekwondo que se adapta a las personas, para un desarrollo mejor de ellos, ¿no?
gracias a los papás. Y gracias al instructor que ha puesto todo su corazón en eso, ¿eh? Hay una pasión detrás de eso. Gracias. Más que claro, maestro José. También está Manuel Troncoso, que es el Sabonín de Lucas. ¿Cómo viste toda... buenas noches. ¿Cómo viste todo este proceso de trabajo de Lucas y también de tu Sabón? Desde el día uno, tanto Lucas alumno como el Sabón Lucas, es una entrega impresionante y los padres son los primeros en estar ahí, presentes, desde el día cero. Y lo que hacemos con el Sabón Lucas es nosotros, como dijo acá el maestro, adaptarnos a Lucas, al pequeño Lucas. Nosotros nos adaptamos a él. Nosotros aprendemos de él. Porque yo creo que nosotros somos instructores cuando tenemos un alumno en el gimnasio. Si no, tenemos el título de Sabón. Y el hecho de que Lucas caiga en nuestras vidas fue volver a aprender de cero. Porque teníamos que conocerlo a Lucas, conocer sus capacidades, sus habilidades, su lenguaje. Nosotros con el Sabón Lucas tenemos una charla constante con los padres. Desde el día cero, yo me acuerdo que a Anaí y a Rodrigo les dije, bueno, cuéntenme de Lucas. ¿Qué puede hacer Lucas? ¿Qué sabe hacer Lucas? ¿Qué se le complica a Lucas? Cuéntenme absolutamente todo de Lucas. Y después la charla con... Bueno, nosotros con el Sabón Lucas tenemos contacto con la terapeuta. En mi caso particular, yo trabajo con profesionales de la salud. Bueno, y enseguida hablando con psicólogos, buscando en internet. Es conocernos con el pequeño Luquitas y con la familia. Y poner el corazón, como dijo el maestro. Sin corazón y sin amor y sin paciencia no hubiéramos llegado a nada. Muy bien, muy bien. Maestra Miriam. Hola, bueno, acá estoy escuchando todo y emocionándome por lo que escucho, porque sé del progreso de Luquitas, sé lo que hace Lucas Vizcaíno como instructor, sé lo que hace mi alumno Sabonín Emanuel para poder apoyarlo a Lucas, a la familia de Luquitas. Y a mí me gustaría preguntarle a la familia, porque sé que no es Luquitas el único integrante de la familia que entrena. Así que a mí me gustaría preguntarle a los papás, bueno, ¿qué pasó en esa familia que terminamos contagiando varios integrantes? Y sé que ahora menos Anaí, por ahora Anaí, el resto de la familia está comprometida y apasionada por este mundo. Esa va a ser mi pregunta. ¿Qué pasó que no solamente Luquitas está entrenando? Bueno, nosotros conocimos el taekwondo con Emanuel y con Lucas, con el Sabonín y el Sabón, en julio, agosto del año pasado, donde empezamos a tener contacto y rápidamente empezó Lucas, Luquita, y las dos hermanas, Guadalupe de 5 años y Ludmila de 11. Arrancaron los tres juntos, encontramos un mundo hermoso, digamos, un equipo muy lindo, un grupo que enseguida, donde se adaptaron rápidamente y fueron parte del grupo. Casi que no se notaba que eran chicos que recién empezaban, en el sentido de que no había ninguna diferencia y eran todos tratados igual. Y en el caso mío, empecé en febrero de este año, digamos, la verdad que me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho todo, y dije, yo también quiero participar de esto, no estar sentado en una silla afuera solo mirando a los chicos. Bueno, después por público conocimiento solo tuve un mes de clases, y ahora desde marzo con el Sabonín estamos haciendo las clases online 2 o 3 veces por semana, pero bueno, la verdad que así fue la situación, y en cualquier momento la convenzo a Anaí, vemos dónde ponemos los chicos y nos vamos los dos a clase. Bien. Me encantó. Con razón de causa, yo sé lo que es el trabajo de trabajar con Lucas, porque también trabajamos en Ferro, damos esa posibilidad de que se integren todos los chicos con distintas cualidades,
Y la pregunta va a ser para Lucas. No es fácil, Lucas es instructor, no es fácil. Es un aprendizaje, como estuvimos diciendo, constante de instructor, ¿sí? Para integrar al chico, hacerlo sentir bien. Y bueno, contame algún pormenor, Sabón, de las clases con Lucas. ¿Qué le gusta hacer? Porque es algo muy particular y es siempre, hay una cosa que siempre le va a gustar hacer y otras algunas que no, ¿no? Y se queja. Lo que más le gusta a Luqui es correr. Él quiere correr. Siempre. Lo primero que me dice. Yo tengo un dicho siempre cuando arrancamos la clase, saludamos y trotamos en círculo. Y por ahí yo a veces me olvido de decir en círculo y digo, trotar. Y Luqui me dice, hay que correr en círculo, me dice. Entonces lo tengo que decir. Y siempre vamos corriendo. Y nada, sí, fue un aprendizaje mío y de mi Sabonín también, que me ayudó mucho a aprender esto. Si bien yo ya tuve chicos discapacitados, pero no como Luqui, y fue el primero, y como dijo el Sabonín, tuvimos que aprender a dar clases básicamente desde cero. Yo tenía bien un grupo armado, donde las clases se daban de una manera y se seguía de una manera, y cuando vino Luqui tuvimos que adaptarnos a él, y fue como empezar a dar clases desde cero, de nuevo. Así que muy, muy contento con la familia de Luqui y que él pueda disfrutar lo que es el taekwondo. Bueno, realmente cuando surgió la idea de hacer el programa, el torneo virtual de FEDAR, era la idea de lograr esto en todos, tanto en los participantes como en los que nos están mirando, ¿sí? Y bueno, la reflexión es que sí, es verdad, no es lo mismo un torneo virtual, es diferente. Y acá lo notamos, que es muy diferente. Es la integración de toda la gente, la integración de todos, de los umpires, de los coaches, de los instructores, de la familia, de los alumnos, ¿sí? Integrarlos. Y sobre todo, creo que es un torneo que la emoción está a flor de piel. Esa es mi reflexión del día. Hasta luego y nos vemos en el siguiente programa.